Bueno, buenas tardes. I'm speaking to those of you here are the ones that are listening. And I know that you have a heart because you've been listening. But I want to say this, I feel today, you know, if you have any tears and mocos, I invite you to send them to Trump. Just mail him a little envelope of your handkerchief. I feel that, you know, Trump, I want to say, has been given permission, the Trump card. He's been given permission. And I wonder then, since he's so supportive of corporations, what corporations benefit, besides the prison system, of course, what corporations benefit by the cartels embedded in the rural communities, in the urban heart of our peoples. Because the cartels have accomplished what colonization was unable to do very much in the last 20 years, which is to chase our people out of their homes. And believe me, families, yes, they have a right to be together, but communities, individuals, peoples have a right to live in their own homeland. They have a right to live in their own homes and communities. They have a right to speak their own language. They are not moving across this land and across this world because they are on vacation. They are moving across this world in numbers that have been unheard of because they are being pushed out. Why are they being pushed out is the question. They're being pushed out for access to natural resources. They're being pushed out because they are considered part of natural resources. Their labor, ever cheapened by being able to move freely, makes them vulnerable to exploitation. Young women are being exploited by the cartels at younger and younger ages. Young men are being forced into criminal activity in younger and younger ages. We are being talked about, and it's not new. It is not new. America has known this and has perfected it, you know, from the moment of the incarceration of Native peoples to the extraction of those children into boarding schools, and they continue to use this perfected methodology on us. And if you think that you are exempt from this, and you see that there is no generational abuse, you can then see that our environment, if you want to open your eyes, ears, and mind and heart, and know that the reason, perhaps the reason you don't care, the reason you can't hear, the reason you can't see, the reason you can't feel, is because you too have accepted that it's okay for someone else to be exploited as long as it's not you. And those of you who complain about your abuse and say it's because of someone else, you need to look into your own hearts and see who is on your side. Who will stand up for you? Do you think the government will stand up for you if they can do this to a child, a baby, a mother, a pregnant person? Do you really think they will stand up for you when the time is coming? We've seen evidence in Puerto Rico, and we've seen the government golfing. We see evidence, and people are saying, you know, there's storms coming, and they're saying it in a laughing manner, like, oops, well, you know, perhaps you'll be okay. But we're not seeing what will happen to those people affected by any catastrophe, from personal health to major catastrophe in environment. So I say to you this moment, this is a prayer. We're embedding a seed for now and future generations. We're bringing together the ancestors who know what this means, and they've already told us how to survive. Because for all the attempts to eradicate us, all the manner in which we've been attacked and corralled, all the manner in which we've been vilified, we still can see you, we can still feel you, we can still speak, we can still sing, we can still do our ceremonial work, we can still remember who our grandparents are. We can still remember that we are part of this earth. We still can remember our heart and humanity, and perhaps we will be your best friend when you really need it. So I ask you then, those of you who are not listening, those of you who are not hearing, to ask yourself the question, where's your trauma? Can you stand and say, like so many other people, we can pick and choose what nation, what country, and we can say, can you stand there and say you didn't see it coming? You didn't know? You feel sorry? Or would you rather say you stood up in whatever manner you can
Can those of you who pray know that a prayer is active? It is not a spectator sport. It is active. You engage in it. You make it happen. You bring it into your life and you manifest it in your community, because prayer is not individual. It takes a community. And so I invite you to keep it. I invite you to grow it. I invite you to caretake it. I invite you to become the grandparents, the great-grandparents, the great-great-grandparents, all of you, those, all of you, even those that are lost. We pray for children, but we remember that those queer and trans, those single men and women, those bodies laying in the desert with no name, once belonged to a family, mother, father, grandmother. They have children and they've gone lost and we don't know their name, and we pray here for them too. And we hope, this prayer is hope manifested. It is hope, prayer is manifested in our actions. Aham takiase on shima ka. Este llanto, estas lágrimas, son para ustedes, pero no nomás para ustedes, sino los que no lo pueden sentir. Son para los que han llegado aquí de muchos años, que se les ha olvidado su camino, se les ha olvidado sus familias. Este es el llanto para los separados, separados de su corazón, de su alma. Les pido, ¿cómo es que no están presentes? ¿Cómo es que no se acuerdan? ¿Cómo es que se han enfermado de no poder sentir? ¿Qué se les cerró en esta tierra, en estos restos de generosidad? Se les han cerrado las puertas a ustedes pensando solamente en la próxima compra. Y llegamos aquí sufriendo para nuestras familias. ¿Y qué pasó? Nos pusimos las corbatas, nos pusimos el jale, y eso es lo que vale. Tenemos que abrirnos las puertas. ¿Cómo es que vemos todas estas cosas pasando y no nos paramos? Tenemos que sobrevivir el miedo. Eso no es la medicina de sobrevivir. Tenemos que pensar otra vez en estas Américas, en este continente vivo que nos necesita que respondamos. Con papeles, sin papeles, ciudadanía, estas tierras nos necesitan vivos y conscientes y con coraje para defendernos. Acuérdense qué es lo que han dejado atrás. Ábranse, sientan. Este rezo es para ustedes también. Bueno, gracias por el apoyo. Como les digo, aquí todos estamos agradecidos, y porque no hay nadie que les haya apoyado más que ustedes. Aquí sin ustedes nosotros somos como nada, somos como un preso, como un delincuente más que está en una cárcel. Pero ustedes nos han demostrado ese apoyo moral, y de verdad de todo corazón este esfuerzo que ustedes están haciendo por nosotros se los agradecemos, y toda la vida eternamente vamos a estar agradecidos. Y vamos a seguir. Dígame. Muchas gracias, que Dios les bendiga siempre por esa ayuda, porque aquí somos como unos delincuentes más, la gente venimos a pedir asilo, no a estar presos, retenidos aquí en esta cárcel. Llevo cinco meses pidiendo un asilo aquí en Estados Unidos, y aquí soy como un delincuente más. Como le digo, aquí si en la apoyo de ustedes, nosotros no fuéramos nada. Solo venimos, nos retienen hasta 7 meses, 1 año, y volvemos a ser deportados a nuestros países. Eso no es justo, no, por eso estamos en la lucha. La lucha se hace desde adentro y desde afuera, uniéndonos en una sola voz. ¿La dejaron entrar? Y estamos con ustedes. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Gracias, les agradezco el apoyo, en verdad. Exigimos libertad para los compañeros y para todos los emigrantes. Nosotros no somos delincuentes, somos personas que venimos a pedir asilo a Estados Unidos. Por favor, le exigimos a la migración que... por el apoyo que nos dan y que nos brindan, se lo agradecemos a todas las organizaciones por un futuro mejor para los emigrantes, que determine la desigualdad para los emigrantes, todos somos seres humanos, gracias, gracias a Magdalena, gracias a Ayú, gracias a toda la gente que nos apoya, el pueblo de San Diego que está apoyando a los emigrantes, se los agradecemos y pedimos apoyo, pedimos lo mejor reforma para los emigrantes, que lo agradecemos y de verdad muchas gracias. Aquí le pasamos al otro compañero que quiero agradecerle también y darle un saludo. Aló, buenos días, les agradecemos de aquí, pues muchas gracias porque nos están apoyando a todos los que son de allá afuera, porque yo sé que el apoyo que ustedes nos dan, todos ustedes, yo sé, les agradezco antemano. No es fácil estar reunidos, es difícil para ustedes, pero... No sé si quiere decir ¿sí? algo. Sí, sí, muchas gracias por su apoyo, de verdad, señora. Gracias porque nos están brindando un apoyo. Somos miembros de la caravana 2018 de migrantes. Pues estamos aquí con ustedes para que sepan que no están solos. ¡No están solos! 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 Hay personas que nos discriminan, a veces no lo reciben, pero ustedes han demostrado su apoyo, que estamos solos aquí en esta cárcel, porque aquí estamos como delincuentes, nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores internacionales. Tratamos de estar presentes aquí en una manera así positiva, que crecer esta presencia, no nomás entre nosotros, pero pasar esta palabra entre todos los pueblos. No hay nadie que nos haya apoyado más que ustedes, aquí sin ustedes nosotros somos como nada, somos como un preso, como un delincuente más que está en la cárcel, pero ustedes nos han demostrado su apoyo moral y de verdad de todo corazón este esfuerzo que ustedes están haciendo por nosotros, se los agradecemos y toda la vida eternamente vamos a estar agradecidos. Hermano, y vamos a seguir. Hermano, aquí hay niños, hay hombres, mujeres y ancianos. Estudiantes de todas las etnias sociales y estamos aquí y hay mucha gente atrás, nuestras familias luchando para la liberación de ustedes. Muchas gracias, que Dios les bendiga siempre por esa ayuda, porque aquí somos como unos delincuentes más, la gente venimos a pedir asilo, no a estar presos, retenidos aquí en esta cárcel. Y nosotros llevo 5 meses pidiendo un asilo aquí en Estados Unidos y aquí soy como un delincuente más. Como le digo, aquí sin el apoyo de ustedes nosotros no fuéramos nada. Solo venimos, nos retienen hasta 7 meses, 1 año y volvemos a ser deportados a nuestros países. La lucha. Eso no es justo, ¿no? Hermano. Por eso estamos en la lucha. La lucha se hace desde adentro y desde afuera. Uniéndonos, libertad a nuestros hijos. Libertad para las personas. Gracias, les agradezco el apoyo, en verdad. Exigimos libertad para los compañeros y para todos los emigrantes. Nosotros no somos delincuentes, somos personas que venimos a pedir asilo a Estados Unidos. Por favor, le exigimos a la migración que nos ayude a salir de nuestros casos. Somos. Nos dan nuestros casos creíbles.
hacemos nuestra entrevista creíble y eso como si no fuera nada, lo tratan normal, como nada, como un delincuente más en estos lugares. Queremos, exigimos la liberación desde aquí adentro, donde están los presos, exigimos la liberación. No somos delincuentes, somos personas. Nosotros aquí estamos reunidos, venimos de Los Ángeles, de Santa Bárbara, de Nueva York. Nos hemos reunido para apoyarlos y para decirles que aquí estamos con ustedes, que no están solos, que sabemos que ustedes son trabajadores y que vienen buscando una vida mejor para sus familias. Y nosotros caminamos con ustedes y nosotros estamos aquí para decirles que no vamos a estar callados, que caminamos con ustedes y que tenemos sus espaldas y que queremos que paren, que ya no estén encarcelados porque no deben de estar allí. Y del fondo de nuestras almas queremos que sepan que sentimos su dolor, sentimos su esfuerzo, pero también sentimos que tenemos poder y no los vamos a dejar y no están solos. Sepan que aquí estamos con ustedes. Gracias. Gracias, gracias compañera, gracias por la lucha, que sea la lucha de los migrantes por América Latina. Así es, así es. ¡Ánimo! ¿Eh? ¡Ánimo! ¡Ánimo! La lucha del migrante por América Latina, alerta, alerta. ¡Alerta, alerta que camina! La lucha del migrante por América Latina. ¡Alerta, alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha del migrante por América Latina! Gracias, hombre. Gracias, señores. Gracias, compañeros, por esta lucha. Que... Vamos a dar otro grito también. De independencia. De independencia. Gracias, Jeff, lo dejo. Gracias. Bueno, lo dejo, oye. Ok,